Continuamos. Más de 20 organizaciones de la sociedad civil rechazan la cancelación de personerías jurídicas, asegurando que miles de ciudadanos se verán afectados por la medida tomada por el gobierno. En un comunicado, las organizaciones firmantes repudiaron el despojo de personerías jurídicas a más de 20 organizaciones y asociaciones vinculadas a la educación superior del país, entre ellas 12 universidades y otras 70 que brindaban apoyo humanitario y formación profesional a la población nicaragüense. Denunciamos la creciente centralización y control partidario implementado ilegalmente a través del Consejo Nacional de Universidades, que ha pasado a administrar las universidades que han sido despojadas arbitrariamente de sus personalidades jurídicas. Nos solidarizamos con los miles de jóvenes, cuerpo docente y familias que desde los recientes anuncios del pasado 2 de febrero se encuentran en incertidumbre, angustia e interrupción anormal de sus estudios y de centenas de trabajadores que se encuentran ya en el desempleo o al borde de este provocado por decisiones dictatoriales, expresa parte del comunicado. Asimismo, se solidarizan con la Iglesia Católica, a quien se les ha despojado de organizaciones vinculadas al trabajo humanitario que realiza en el país, entre ellos la Asociación Comisión de Justicia de la Diócesis de Estelí. Para los firmantes, el gobierno del presidente Daniel Ortega continúa destruyendo la institucionalidad democrática del país y el ordenamiento jurídico, no solo con la cancelación de legalidad de las instituciones, sino con los juicios en contra de presos políticos. Igualmente condenaron el actuar de los partidos políticos que conforman la Asamblea Nacional, considerados colaboracionistas y cómplices por las leyes aprobadas en los últimos años, decisión que ha obligado a miles de nicaragüenses a marcharse al exilio, exponiendo sus vidas en la búsqueda de oportunidades que les ha sido arrebatadas. El documento finaliza señalando que continuarán denunciando todos los abusos de poder que ha provocado crisis, caos económico, social, humanitario, sin perspectivas de un futuro mejor. Para Acción 10, Kevin Arrieta.